Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola a todos los estudiantes de sexto de secundaria, mi nombre es Miriam Choque Janayo, maestra del área de Ciencias Sociales. Y bueno, el día de hoy vamos a culminar el tema civismo y diversidad dentro de nuestro Estado plurinacional de Bolivia, exactamente con el subtema de la organización de movimientos sociales, urbanos, populares e indígena originarios. Para lo cual, acompáñenme a ver la siguiente entrevista. Pertenezco a la organización Yanapacuna. Esta es una organización que se ha conformado a raíz de la inquietud de algunos maestros, maestras o algunos también compañeros vecinos y vecinas inquietos con la finalidad de trabajar en favor de la gente que se encuentra en desventaja social o en situación de vulnerabilidad. Es así que esta organización se enmarca bajo esos principios de solidaridad, ¿no? De favorecer a aquellas personas que lo necesitan. Es una organización sin fines de lucro, ¿no? Es enteramente un trabajo social que prácticamente se encarga de hacer un trabajo en bien de alguna familia en desventaja o en algunas instituciones que sufren, ¿no? Situaciones de necesidades. Y bueno, nos hemos de hacer una pregunta: ¿qué son los movimientos sociales? Y para ello hemos de responder como una colectividad excluida que mantiene una interrelación sostenida tanto con la élite económica y política en busca de un cambio social. El fin en realidad de estos movimientos sociales es buscar una transformación social. También los movimientos sociales buscan expresar y comunicar los agravios colectivos, los problemas y necesidades que requieren ser solucionados. Los movimientos sociales no recurren necesariamente al llamado de las masas, sino que usan acciones sorpresas, originales y simbólicas, como por ejemplo la escenificación de parodias, la organización de talleres de liderazgo, ayudas sociales y entre otros, claro. De esta manera logran captar la atención de los medios y de la opinión pública. Los movimientos sociales pueden terminar de tres formas posibles. Se pueden disolver, se pueden transformar y también se pueden institucionalizar. Se pueden disolver por represión, por éxito o también por fracaso. Y también se puede transformar. Estas más adelante pueden reaparecer con una nueva identidad, problema o también necesidad. También se puede institucionalizar convirtiéndose en asociaciones, partidos políticos o grupos de intereses, y se fundamenta en acciones y recursos institucionales y no de movilizaciones callejeras y social. Ahora hablemos sobre los tipos de organizaciones sociales que tenemos, y es que estas lo vamos a clasificar según las características de cada una de ellas. 1. Organizaciones de indígenas. 2. Organizaciones sociales según sus fines. Y 3. Organizaciones políticas. Dentro de las organizaciones sociales según sus fines, hemos de subclasificarla en organizaciones sociales con fines de lucro, los cuales son las organizaciones que generan una ganancia económica para sus propietarios y o accionistas. Por otro lado, las organizaciones sociales sin fines de lucro, que no pretenden una ganancia económica. También podemos mencionar a las organizaciones sociales formales, los cuales tienen una estructura piramidal con reglamentos escritos. Y por último tenemos a las organizaciones sociales informales, los cuales no están formalmente legalizadas y conformadas por personas de manera no oficial. Ahora hablemos sobre las organizaciones de pueblos indígenas. Estas están caracterizadas por tener una historia en común, por estar constituidas sus tradiciones y rituales compartidas y organizadas con una identificación propia de lengua, de cosmovisiones, de danza, de espiritualidad y entre otros elementos. Las organizaciones sociales del sector campesino no siempre han existido en la vida independiente de nuestro país, Bolivia, y para ello observemos un poco de su historia. En tiempos del Imperio Incaico, los ayllus y comunidades eran dueños de todo hasta que llegaron los españoles. De esta manera les quitaron sus tierras e imponieron trabajos como la mita, la encomienda y la hacienda. Es de esta manera que comienza el principio del latifundio, que quedó no solo a manos de unos cuantos españoles, sino también de la misma Iglesia. A comienzos del siglo XX, las hermanas Clarisas tenían como por ejemplo 2.400 hectáreas y 3.000 indígenas a su disposición, los cuales tenían que trabajar gratuitamente 4 días para las monjas a cambio de una parcela de tierra de 200 metros cuadrados. Esto es un ejemplo más que hicieron conocer los mismos indígenas y campesinos en su participación de la Guerra del Chaco, que se dio entre los años 1932 hasta 1935, por las que al retorno de estas personas a las haciendas poseían una nueva visión de su país y de sus derechos, con una conciencia de que Bolivia también era de ellos. En este retorno y a consecuencia de las diferentes discriminaciones y desventajas que sufrían nuestros indígenas y campesinos, deciden el 12 de octubre de 1935 rodear la casa de la hacienda de Santa Clara, y estos son reprochados por los carabineros y militares. Meses posteriores a ello, exactamente el 3 de abril de 1936, a consecuencia de varias reuniones clandestinas, se crea por primera vez el Sindicato de Indígenas en Anarancho. Por último, hablemos sobre las organizaciones políticas. Estas surgen de las necesidades que tienen las personas de expresar sus intereses en los asuntos públicos, como por ejemplo tenemos a los partidos políticos dentro de nuestro país y en el contexto global tenemos a las organizaciones internacionales. ¿Cuáles fueron los impactos que causaron los movimientos y organizaciones sociales dentro de nuestro país, Bolivia? A partir de 1952, las organizaciones de indígenas, campesinos y de obreros iniciaron y protagonizaron diferentes papeles importantes dentro de los procesos revolucionarios dentro de nuestro país, que a poco desestabilizaron las bases del capitalismo y derrocaron a los últimos gobiernos neoliberales. El papel protagónico de estos movimientos sociales fueron primordiales para un cambio tanto económico, social y político. Entre algunos acontecimientos más importantes protagonizados por estos movimientos sociales fueron la Marcha por la Vida en 1986, la Marcha por el Territorio y la Dignidad en 1990, la Guerra del Agua en el año 2000, la Guerra del Gas en el año 2003. Bueno, me despido el día de hoy sin antes recomendarles que lean siempre sus textos de aprendizajes emitidos por el Ministerio de Educación. Hasta otra oportunidad. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Bota la basura en su lugar. Educación para proteger la vida. Cuidemos el medio ambiente.